bello del profumo della paura. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos el playtest de las Phantom Vision Pro, la versión semiprofesional de este nuevo silo que recientemente lanzó Nike. Ya les adelanto yo que es uno de esos casos donde es un zapato que parece de otra categoría. Seguramente hace 10 o 15 años esta hubiera sido la versión profesional. Actualmente, pues a nivel profesional se utiliza más el hilo, los materiales tejidos, el famoso knit. Propiamente Nike, pues toda su gama profesional la fabrica actualmente en Flyknit. Pero sin duda alguna, esta versión Pro es una excelente opción de compra por su precio, por lo que te van a costar ahora que bajen un poco cuando aparezcan las primeras ofertas y por el conjunto de características que tiene. Realmente el desempeño y el rendimiento que te da este zapato es destacadamente bueno. Comencemos a hablar un poco sobre el upper y las sensaciones de comodidad y ajuste que nos transmiten en general estas Phantom Vision Pro. Realmente a mí este upper me pareció una auténtica delicia, vean el nivel de suavidad que tiene esto. Y es una grata sorpresa porque habitualmente cuando Nike utiliza el Nike Skin, estamos más acostumbrados a que el upper sea un poquito rígido, un poquito duro. Este no es el caso, es una suavidad tremendamente agradable. El ajuste es muy bueno, a mí realmente no me costó trabajo ponérmelas, como mucha gente está diciendo que cuesta trabajo ponérselas. Yo simplemente aflojé los cordones por dentro, metí un poquito el dedo, estiré lo más que se pudo las agujetas, al ponérmelos abrí lo más que se pudo el zapato, metí el pie hasta adentro, simplemente jalé un poquito de atrás y sin ningún problema me las pude poner. Es cierto que mucha gente, repito, está diciendo pues que tiene su dificultad ponérselas, pero al menos a mí me pareció un zapato de los más fáciles para colocarse que hay actualmente. Hay otros que sí, la verdad sí te cuesta muchísimo más trabajo, sobre todo los que tienen un empeine más compresivo. Este no es el caso, al menos en esta versión a mí no me resultó nada complicado ponérmelas. El sistema Ghost Lace la verdad que no afecta. Yo tenía esa duda porque ya he probado otros zapatos que tienen esta zona propiamente sin agujetas y son un poquito lisos. Este no es el caso, la verdad que transmite buenas sensaciones de golpeo. Yo creo que ayuda bastante el hecho de que este material sea microperforado y que por debajo pues sí tenga realmente las agujetas, ¿no? Eso te da finalmente cuando impactas el balón como cierta tracción y realmente no lo extrañas, no se nota tanto. Además, este triángulo, como abarca una parte importante de lo que sería la zona del empeine, también te ofrece cierta tracción, cierto grip extra, y la verdad que en lo que es golpeo se conjugan todos los factores. El hecho de que sea suavecito, que ajuste también y que tengas esta zona, esta textura en color rojo y que también el upper tenga esa textura microperforada o más marcada, digamos, que lo que sería un upper completamente liso, eso ayuda muchísimo y las sensaciones de golpeo son muy muy agradables. Es un zapato buenísimo, de verdad se los digo, es la versión semiprofesional, pero da sensaciones de zapato profesional. Obviamente en ciertos materiales, ciertos cortecitos, ciertas costuras te hacen dudar. Por ejemplo, si los ves así por atrás, realmente no parece un zapato profesional, no tiene las costuras selladas, esta pestañita aquí pues como que no encaja. El material incluso del Dynamic Fit, pues dices tú, deja un poquito de dudas. Pero si te olvidas de esta parte trasera y te centras únicamente en lo que es el rendimiento, el desempeño, realmente es un zapato de alto rendimiento.
El tema del peso sí me pareció un punto débil, al menos en esta versión. Pueden ver que estos que tengo yo, que son talla 9 en centímetros, pesan 275 gramos con plantilla y con agujetas, lo cual queda bastante por encima de lo que es la versión profesional. Obviamente este es un zapato semiprofesional, no podemos esperar que tenga el mismo peso que una versión profesional, pero es un detallito pues que sí le quita ese buen sabor de boca que nos deja. Si lo pesamos sin la plantilla, pueden ver que ya el peso pues es un poco más cercano a lo que tenemos en la versión Elite, 253 gramos, así que sería el único puntito negativo. No es que se sientan pesados, pero si tú los comparas ya con un zapato profesional, pues sí notas la diferencia, sí sientes esos 20-30 gramos extra. Las plantillas en esta versión me parecen bastante correctas, pese a que no tenemos materiales como el Poron, es una plantilla pues que se aprecia de buena calidad y sí nos da bastante amortiguación. El rendimiento de la suela también me pareció bastante bueno, realmente no se aleja tanto de las sensaciones que daban los Mallista. De hecho, pues los tacos son bastante similares, al menos esa impresión me da a mí. Por ejemplo, estos son unos tacos cónicos con un corte, y si tú observas estos a detalle, pues tienen la misma forma de taco cónico, pero con el corte como en otra forma, son una especie de honguitos, pero en esencia es un taco cónico también. La diferencia principal está en los de atrás, donde sí ya metieron tacos laminados y eliminan pues estos semicónicos que teníamos acá. Pero tenemos más o menos el mismo concepto, pueden ver con esta especie de tacos como ondulados acá, los tenemos ahora en otra posición, pero en esencia las sensaciones de tracción al hacer frenadas, al hacer sprints, al hacer giros sobre todo, son prácticamente las mismas. Yo no noté tanta diferencia en lo que se refiere a esta nueva configuración que tienen las Phantom Vision. Es poco realmente lo que yo les pueda decir, simplemente se resume en que es un zapato bastante, bastante bueno. Realmente es una muy buena versión, un semiprofesional que se acerca mucho al rendimiento que tendría una versión profesional. Quitando el tema del peso, quitando quizá algunos acabados, algunos materiales, es un zapato que te va a dar esas sensaciones y donde vas a tener ese desempeño. Por ejemplo, si a ti no te gustan los zapatos de hilo, esta es una excelente opción con el Nike Skin. Yo creo que vas a estar bastante conforme. Un zapato con mucha calidad, tienes la misma configuración que en la versión Elite. La suela obviamente no es tan reactiva, no tiene tanto soporte, quizá no está fabricada en los mismos materiales, pero como digo, realmente es un muy buen zapato considerando su precio. Son un poco más económicos de lo que es la versión Elite, van a bajar de precio seguramente, los vas a poder encontrar en diferentes gamas de colores y, repito, se convierten en una excelente opción de compra en la gama media, sobre todo para las personas que no les gusten tanto los zapatos de hilo y que quieran probar esta nueva gama de productos que lanzó Nike con las Phantom Vision. Realmente son bastante, bastante buenos. Próximamente ya tenemos la versión Elite también aquí en el canal. Vamos a tratar de hacer otra intro parecida a la que hicimos en este video, mezclándola con este comercial tan bueno que lanzó Nike. Pero como digo, realmente me parecieron unos zapatos buenísimos. No hay más que decir, simplemente son muy, muy buenos. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en otro video.